Lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 16 al 22. En aquel tiempo, se acercó uno a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó: ¿Cuáles? Jesús le contestó: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El muchacho le dijo: Todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesús le contestó: Si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego vente conmigo. Al oír esto, el joven se fue triste, porque era rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi nombre es Nina Bautista, desde la ciudad de Fusagasugá. En la escena del Evangelio de hoy, contemplamos cómo Cristo nos ve a cada uno de nosotros y ve que tenemos apegado el corazón a las cosas del mundo, cosas que nos impiden seguirlo a Él. Entonces es necesario, y Él nos pide que renunciemos a todo eso que nos ata, a todas esas cadenas que forman esclavitud en nuestras vidas, y lo sigamos a Él. ¿Y tú, renunciarías a todo por seguir a Cristo? ¿Y a ti qué te dice el Evangelio? Comparte tu meditación con nosotros en la Lectio Divina en vivo a través de lazostv.com. Te esperamos a las 11:15 de la mañana.